seguimos con estas semifinales en la primera temporada de esta competencia. Ayer, 4 cocineros quedaron eliminados, 2 por el equipo de Pablo Massey, fueron Claudio y Luisito, y 2 por el equipo de Juan Gafuri, fueron Gastón y Ezequiel. Hoy, 4 cocineros más quedarán fuera de la competencia y el viernes, falta nada para el viernes, sabremos que Roberto, ¿quién es el nuevo gran cocinero de la televisión? Buenas tardes, che. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Buenas tardes. Contento. Listo, buenas tardes. Muy contento. Hola. ¿Cómo están? Ay, se nota en todas esas caritas un poco el susto. Un poco el susto, un poco los nervios. Hay muchas cosas que se juegan. La presión, claro, pero ellos tienen que estar concentrados, sí, porque se la juegan a todo o nada. Para que puedan seleccionar a sus cocineros en esta primera ronda de cocina, debemos enterarnos de qué se trata la preparación. Y eso solo lo sabe el señor Roberto. Digo, no es una receta muy complicada, pero tiene muchos pasos. Muchas cosas. Claro, porque sí, porque es una pata de pollo con emulsión de manteca y salsa de soja y buñuelo de brócoli con salsa agridulce. ¿Qué significa? Que hay que preparar la emulsión para marinar el pollo para tirarlo al horno, hay que preparar los brócoli para mezclarlo por los buñuelos, hay que hacer al lado una salsa agridulce y todo esto, al final del tiempo, tiene que llegar en el mismo plato en tiempo. Bueno, Pablo, vamos a empezar con vos. Tenés que elegir a los primeros 2 cocineros que van a asumir este desafío en esta semifinal del día de hoy. Sin duda. No, ya me angustia. Ya está sufriendo. Bueno, muy arriba, buen día. Vamos. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, muy bien. Hoy tenemos una receta muy buena, muy rica. Y me parece que Miguel la vas a hacer muy bien. ¡Vamos, Miguelito! Grande. Que te has convertido en un gran cocinero. Que te has convertido en un gran cocinero. Y quien va a competir, que no es otra cosa que una competencia, Sol. ¡Qué pareja! Vamos, Solcito, vamos, equipo naranja. Listo, Pablo, ya eligió a sus cocineros, Juan. Es tu turno. Hoy entré con el pie izquierdo. ¿Por qué? Y no sé, hoy quiero hacer maldad, hoy quiero hacer... No te queremos a veces, malo, cada Juan. Tanto me agarra, cada tanto no, me agarra. No. Y quiero hacer anticupido, así que vengan ustedes dos, por favor. ¡Anticupido! No. ¡Cuánta maldad! Hoy así. Hoy se parte esto. No lo vas a lograr igual. Hoy se parte. Perdón, pero vine así hoy, no sé. Claro, como si no estamos viviendo ya situaciones un poco difíciles, ¿no? Agregamos, que nos entristecen. ¿No? A usted hoy se le ocurrió venir malo. Se me ocurrió, me desperté así hoy. Bueno, innecesario. Bueno. Pero... Innecesario ponerlos a los dos en estas circunstancias en donde uno de ellos sí o sí hoy va a tener que irse de la competencia. ¿Están listos, cocineros, Greg, Sole? Sí. Solcito, Miguelito, ¿listo? Vamos. Sí. Los chefs listos. Los recuerden que van a tener 20 minutos para realizar la preparación y cuentan con la presencia de sus chefs los primeros 15 minutos. Después ellos se van del otro lado del pasaplatos, ¿de acuerdo? Esa tribuna hermosa que la banca siempre todas. ¿Está lista? ¡Sí! Así los quiero, Roberto, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, entonces, a cocinar! ¡Vamos, chicos, vamos a romperla! Te llevó el pollo, amor. Lo que le puedes poner a los buñuelos es curry, por ejemplo. Curry juega. Okay. ¿Chile? Bien. ¿Cuál es? Eso ya. Esto. Algunas especias pintón. Para el pollo. Bueno, aquí hay un olvido. ¿Sí? Sí. Dale, eso. Vamos a... En un bowl, agarramos para marinar las patitas de pollo. No mucho esto, ¿eh? ¿Así poquito. También? Sí, sí, menos. Y ponete comino, cúrcuma, ajo en polvo, pimentón, un poco ají molido. Todo procesado para sazonar bien ese pollito. Ahí cuando se caliente un poquito más la manteca, pues tenés el horno prendido. Sí. Segundo. Para este lado. Sí. Eso. Está emulsionando perfecto. Son 3 patas, ¿eh? Para mí me parece un poco poca manteca. Dale, ahí la agrego. Y
La tenés que probar y tiene, lo veo muy buen color. Polvo. No, no, está bien, hay que probarlo para ver cómo queda. Quizás un poco más de manteca que falta. Elegiste tres lindas patas con el cuero y con cuidado entre el cuero y la carne también, y por afuera. Sí. ¿Eh? Elegiste tres buenas. Hola, Cari. Hola, belleza. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos cómo estás? Y eso acá, quiero saber. Acá, no sé por qué me hacen esto. ¿Te referís a lo que está haciendo Juan? Lo que hizo Juan. Lo que hizo Juan con ustedes. Yo lo quería. Me tendría que haber ido al naranja, mirá. No, igual que la estoy disfrutando. Re, hablamos antes de... Y si está, nos iba a tocar. ¿Hablaron con Greg antes? Sí, de decir, o sea, bueno, si nos toca juntos, cuando eso tocó, suceda... Nos tocó y yo lo dejé en zona de riesgo. Bueno, pero se quedó. Sí, quedó. Obvio. No quedó pero limpiado. Digo que está genial, está buenísimo. Es parte de la competencia. Y después estaré ahí alentando si me toca irme. Pero lo vas a dar todo para ganar, sí, quiero creer. Lo doy todo. Al igual que él. Sí, por supuesto. No, como y cuando uno tiene vida que cuando aparte, uno Cari. Juega con los hijos, a veces se deja ganar como para que el otro se sienta contento. No van a hacer eso ustedes. No. Yo lo quiero disfrutar. No, me voy a poner ningún tipo de presión extra. No, nada. No. Vos, tu preparación, sí, tu desafío. Sí. Y a él hacemos de cuenta por un rato que no lo conocemos. Igual me encantaría que gane él. Aparte, si trajo una camisita re linda, ¿lo viste? Podés concentrarte en lo importante. Concentrate en lo importante. Bueno, es a todo el pollo, o nada. El pollo. Exacto, la comida, la cocina, pasa plato. El reloj. Dale. A darlo todo. Dale. No te quiero ni ver, te vas. No, yo me voy. Eso, lo que estás haciendo es una cosa horrible. Juan, ¿no? ¿Cómo venía acá? Decíle así a él, no a mí. Vení acá, me dice. ¿Quién? Ella, me dice, vení acá. A él le tiene que decir así, no a mí. Porque está haciendo malo con ellos. Se la van a cobrar. ¿Qué hizo? Que tu chica me dijo, ¿viste la camisita qué linda que le queda? ¿Cómo se dijo? ¿No? Sí, me dijo, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué haces, Greg? Todo bien. ¿Estás guapo? Ah, gracias, Cari. Escuchame una cosa. Decime. Estoy preocupada. ¿Por qué? Porque yo siento que en algún lugar inconsciente a alguno de ustedes esta situación en la que Juan Gafuri decidió ponerlos sí. Les puede jugar como un poco en contra, ¿viste? Por decir, bueno, yo la verdad que como me estoy enamorando y quiero que le vaya bien al otro, entonces, y me voy a mandar algún error como para... No, nada que ver, o sea, los dos nos apoyamos, es una competencia y el que gane, ya me ganó la primera vez. O sea, que quita que... Ahora está cerradita la competencia. Si vos le ganás a ella y ella queda eliminada, ¿qué onda? Y no me va a sentir bien porque hoy es ella, pero lo entendemos, sabíamos que podía pasar, así que nos queda apoyarnos. Yo me quiero quedar tranquila con que ustedes lo van a dar todo y más, porque también el sueño individual de cada uno de ustedes es quedarse. Claro, totalmente. Y es salir campeones de esta temporada. Sí, los dos nos apoyamos, el que gane... Bien. Y después pensaba, ¿no? Sí. Qué bueno... Porque en una instancia así, en donde, bueno, siempre hay alguien que se va. Y lo lindo que es que ustedes van a tener algo ya ganado. Claro, algo ya ganado. Ya ganamos. Yo te lo dije la otra vez, ya ganamos. ¿No? ¿Tiene título la relación de ustedes? Sí. ¿Tiene? Sí, pero... ¿Cuál es? ¿Cómo que sería? Pero esa de nosotros. Dale. Pero bueno, sí, estamos saliendo. Sí. No, estamos saliendo. Estar saliendo no es un título. No, o sea. Estar saliendo no es un título. Sí, estamos, un título es somos novios, sí, somos pareja. Estamos comprometidos, somos comprometidos. Estamos de novios. De novios. Sí. Son novios. Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa, Sole? No. Me está montando de medida así para ver qué digo, ¿no? Para ver qué dice. Ella está muerta. ¿Ah? Ella está muerta de amor. No, a mí también, obvio. Yo también, no lo voy a negar. Pero... Vos concentrate, mantenete firme, enfocado. Cocinar rico, tenés mano de cocinero, ya lo demostraste. Así que es por ahí. Vamos a darle. ¿Dale? Gracias, Cari. Vamos, corazón. Vamos los verdes y vamos los naranjas también. ¿Cómo estás, bellecísima? Muy concentrada. ¿Sos concentrada en líneas generales, hoy más que nunca? Sí. Qué lindo ese peinado que te hicieron acá este. Qué lindo, sí. Qué hermoso. Me encanta. Me encanta. Quiero, dentro de lo que puedas, que disfrutes también. Sí. ¿Eh? Que no dejes de disfrutar. Que estás acá, estás cocinando, de la mano de Pablo Macei, que es un genio. Aprendiste un montón. Bueno, pasará lo que tenga que pasar, pero tiene que ser disfrutable. Sí, ¿eh? Sí, no, y aparte quedarme tranquila que hoy lo voy a dar todo. Todo. Y más.
Por favor, ponele manteca al pollo. Muy importante. ¿El pollo está en el horno? Sí. Dale. Pero necesito que le pongas mucha, porque te vi ponerle un poco manteca. Ahí está la manteca. Ojo con la rejilla de arriba, ¿eh? Eso. Vamos. Ese pollo necesita mucho amor. Mucha salsa. Vamos. Muy importante. Bueno, solcito, eso. Manténete ahí, enfocada. Enfocada. Dale. Ah. ¡Ay, dale! ¡Ay, Dios! Vamos, que se puede. Manteca, manteca. ¿Cómo está Miguelito hoy? ¿Está más tranquilo que otros días? En un ratito, voy a... por ahora viene prolijo. Viene bien, hizo ordenado. Muy bien el pollo. Sí. Hola, Cari. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Me estaba preguntando a Pablo si te notaba un poquito más tranquilo que las últimas veces. Me parece que no. No, me dijo que venís bien ordenado, que ya tenés el pollito bien preparadito en el horno. Por suerte ya está. Ya está en el horno, sí. Y bueno, ahora vamos a ir con la salsita agridulce. La salsita de tamarindo. ¿Con la preparación te sentís cómodo? Sí, sí, me gustó. Bien, esto lo movemos para que no se nos queme la manteca. Sí, 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 sí. ¿Eh? Acá le vamos echando ahí esto. Va. ¿Qué tenés ahí? Un poquito de... Echalot y el jalapeño. El pimiento ese que pica como loco. Jalapeño, es. Jalapeño. Dale, Miguelito, dale. Quiero que estés enfocado, contento, disfrutando, pero trabajando bien, ¿eh? Dale. No te me pongas nervioso, ¿dale? No. Con todo, Miguelito. Suerte. Vamos, ¿eh? Concentrate que quiero que el pollo tenga más cantidad de la marinada. Dale. Ay, estoy yo... La verdad es que disfruto, por supuesto, pero sufro también, ¿eh? Con cada uno de ellos porque veo que están todos muy... muy tensos, muy nerviosos. ¿Por qué sufrir? Porque sabes que alguno se va. Quiero que disfruten más allá después de los resultados. Quiero que puedan disfrutar lo que se está haciendo, el presente. Ya veremos después. Con vos. Que sea un momento de esparcimiento. Ay, eso, sí. ¿No? Que la disfruten, que la pasen bien. Después de tanto tiempo juntos. ¿Cómo ves que viene la cocina? Mira, veo bien la cosa. Quizá había que prestar mucho más al pollo al horno, con una cuchara, agarrar la manteca para dorar bien el pollo. Porque el pollo está a base de manteca y salsa de soja. Hay que ir como pincelando cada tanto con manteca. Exactamente, todo esto subido con la cuchara, ponerlo que se vaya confitando bien el pollo, que haga una buena costra. Y después vienen los buñuelos de brócoli, que es el clásico de espinaca, pero esta vez con brócoli. Eso es lo que tienen que hacer, pero vos ves que lo que tienen que hacer lo están haciendo bien. Están bien organizados, silenciosos, concentrados. Ve que los chefs están al lado de ellos, muy tranquilos. Yo veo que en general... no es como la primera vez. Ahora, como decir que la tiene un poquito más clara, ¿no? Y todo está resultando muy bien. Atención, cocineros. Quedan para ustedes en este instante 6 minutos 15 segundos. A nuestro chef. Ustedes en un minuto tienen que abandonar las estaciones de cocina. Sí. Juan. No, deténelo ahí un poquito, que se concentre. Hacer más espesito. Los últimos chequeos, Pablo también. Así dejamos a los cocineros lo más encaminado posible. Exacto. Miguel, mostrame el pollo. Salteás, pica bien y hace la mezcla del buñuelo. Mezclas todo y freís. Eso está claro. Ojo, sacalo y giralo. Sacalo, no, la fuente. Todo eso, harina de polvorea, todo. Todo, 170. Y últimos 30 segundos para ustedes, chef. Ahí, dale. Okay, mezclás y eso le agregás a tu brócoli. Hacés la masa y lo freís. Okay. ¿Vale? Esto, la textura es esa. Entonces ahí sin necesitarle, pones un poquito más de... Mezclalo bien porque tenés un poco de tomate. ¿No tenés más? Un poquito de caldo. ¿No? Bueno, entonces con una cuchara tirale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acaba de sonar la campana. Eso, por favor. Pablo y Juan. ¿Sí? Su labor de este lado del pasaplatos ha terminado. ¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesitas? Nada. Quiero que lo hagan bien. Lo van a hacer bien, lo van a hacer bien. Falta la masa de los buñuelos todavía, ¿no? Sí. Sí, ya están. Está todo más encaminadito. Ahora es posible para que salga bien. Roberto se queda acá. Dale, Robert, dale. Vamos, Robert. Ponele. Vamos. Apoyá, vamos. Ponete las botas tejanas y andá a dar una vuelta. Se va nuestro chef del otro lado del pasaplatos. Va. A esperar las entregas. Que esperemos que sean... impecables, increíbles todas. Ellos ya están en sus posiciones y nosotros, Rorró, cerramos el pasaplatos.
Y nos quedamos los dos de este lado. Eso. A poner el pecho ahora, ¿eh? Por el pecho. Hay que bancar a los cocineros, hay que acompañarlos. Tengan en cuenta el tiempo, cada vez queda menos. No, polvo, pero lo peso esto, ¿no? Acá estamos, veo que están los brócolis. Yo saca los brócolis, saca los brócolis. Ya. Okay. ¡Opa! Saca los brócolis ya. Dale. Si no se pasa mucho de cocción, esto no. ¡Epa! Muy bien. Vamos, colalo. Te ayudo. Vamos. Sacamos. Esta agua la volamos. Apoya ahí. Que aceite caliente, acá es mejor evitar justamente de salpicar el aceite porque vas a freír. Tenemos los brócolis. Listo. Acá lo tenés, costadito. Yo les había dicho ponerle masa al brócoli para ir midiéndolo, ¿no? Para Sí, acá tiene que ser un buñuelo de brócoli. Exactamente. ¿El pollo cómo va? ¿Puedo ver el pollito? Ahí le dimos una vueltita. Ok. Eso sabe que es bueno, que vos con la cuchara vas a... Lo hice ahorita. Ahorita lo volteamos. Ahí tenés una cuchara. Lo fui volteando. Ok. Sería bueno también con una cuchara que haga esto, Gregory. Sí. Con esta cuchara misma lo inclines y todo esto juguito lo vaya poniendo arriba del pollo, que lo vaya caramelizando. Qué lindo. Mira qué brillo que le da. Dale. Hermoso. Listo. Gracias, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Croso? ¿Qué pasó? No sé, explotó. Explotó porque, claro, ¿sabe qué pasa? Te explico por qué explota. ¿Qué pasó? El pollo tiene agua. Okay. Toda la pollo tiene parte de agua. Eso, claro, a contacto con la parte grasosa del pollo, va justamente a hacer este... ¿Te quemaste? No. ¡Ah! ¡Te despertó! ¡Te despertó! Digo, de uno, digo, me estaba durmiendo en el pollo y me despertó. Ahí. ¿Cómo estaban tus pollos? Y bien, ahí se iban dorando. ¿Entraron bien? Sí, ¿Con buena marinada? ¿Les costó mucho que... Que penetre. Que penetre. Y cuesta un poco. Sí, bueno. sí, patina. Exactamente. Patina, sí, exactamente. Sí. Hola. Hola, Rorro. Vamos poniéndole más cerveza. Dale. Cuidado. Vos te la sacaste todas ahí. Vamos. Listo, basta. ¿Pusiste polvo para hornear? 700, sí. ¿Pusiste polvo para hornear? Sí, harina de arroz. Y las dos harinas. Ok, perfecto. Mezcla. Dale. Mezclas. Azúcar y sal. Eso. ¿Cómo venimos con el pollo? Está bastante... Espera, batir bien acá, Miguelito. Batir ahí, así con energía, con fuerza. Quiero que veas el pollo. Ahora vamos a ver el pollo. Perfecto. Ahora esto bien amalgamado, a un costado, donde tiene que ponerle los brócolis. Vamos a ver el pollo. Esto ya está, ¿eh? Esto después, Miguelito, lo pones ahí adentro cuando, después que vimos el pollo. Dale. Lo pongo acá, arriba de la pizza, ahí, para que no se quede la madera. Repasador. Vamos, repasador. Vamos, Miguel. Pon el pollo acá arriba. Podés sin quemarte, por favor, ¿eh? Acá. Costado, agarra una cuchara. ¿Tenés una cuchara? Sí. Ahí tenés. Inclina el pollo que la salsa se base en este ángulo, o lo que vos te guste. Eso. Arriba del pollo. Arriba. Ahí. 2 minutos al horno otra vez. Mira qué lindo que está. Arriba del pollo, ¿eh? Arriba del pollo. Eso. Y la pata se puede cocinar porque es jugosa. Claro. Entonces sí. No se va a secar. Cuanto más tierno, mejor. Vamos a hacer un aplauso a los chicos. Vamos con el pollo, vamos con los buñuelos, vamos a la salsa de dulce. Vamos, chicos. Cocineros, atención. Quedan 1 minuto 55 segundos. Estén atentos porque el tiempo vuela. Yo les voy a ir cantando bastante seguido. El tiempo. Lo veo muy tranquilo. Estén ordenados en, sí, en sus pensamientos. ¿Qué es un negrito? Vamos, solcito. Miguel, ¿estamos bien? Acá tengo 3 y me faltan 5 arriba. Cocineros, para ustedes en este momento, último minuto. La salsa picante, los buñuelos, el pollo con su mantequita, fondo de cocción, para que sea, resulte bien dorado, brilloso. Ok. 45 segundos para ustedes, cocineros. Vamos, que se termina el tiempo. Vamos, Miguel. Vamos, Sole. Últimos 30 segundos. Empiecen a terminar de emplatar. Con tiempo para poder hacerlo bien. Vamos, cocineros. Vuelo. Últimos 15 segundos. Vamos, Sole. Vamos, Miguel. Vamos, Greg. Vamos. Solcito, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
3, 2, 1. Basta. Tiempo, cocineros. Todos un paso para atrás. Bravo, bravo. Sí, qué corrida. ¿Cuánto trabajo, cuánto nervio? ¿Llegaron bien? Llegamos sí, bien. Sí. ¿Estamos acá, Sole, tranquila? Sí, poquitos buñuelos, pero están. Bueno, pero están. ¿Greg? ¿También bien? ¿Solcito? Está bien. ¿Y Miguel? Bien, bien. Cocineros, el trabajo está hecho. Sabemos porque los vemos en acción, que lo dan todo, que lo dieron todo. Es momento de ser evaluados. ¿Están listos para eso? Estamos listos. Sí. Bueno, mucha, pero mucha suerte para los cuatro. La tribuna, con energía los quiero. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ah, sí me gusta! Vamos, Roberto, entonces. Dale. Momento del pasaplatos. Vamos, Miguel, vamos, Sol. A confiar en eso que lo hicieron con entrega, con amor, con mucha concentración. Ay, parecen uniformados que están los dos de negro. Ah, igualitos, igualitos. Lindo look tienen los platos, ¿eh? A ver qué pasa con el sabor y el look. ¿Cortamos un poquito de pollo? De pollo, sí. Un poco y un poco. Tiene un lindo dorado. A ver. Está muy... La textura se ve muy bien. Por lo menos a simple vista vamos a ver en boca. Están crujientes. Están ricos, están muy ricos. Está muy bien en la salsa, ¿eh? Muy bueno. ¿Rico? Muy rico. Y a ver, el pollito. La piel está crujiente también. Está jugosa la pata. Rico, muy bien. Me gustó el pollo, me lo comería. Está bueno. Bueno. Bueno, ¿vamos con el otro? Gracias, a los chicos han hecho un esfuerzo gigante. Súper. Pásame tu platito, te pongo un buñuelo. Le vamos a poner un poquito de pollo. También tiene buen aspecto. Sin duda, todo tiene buen aspecto. La cocción está perfectamente lograda también. Está rico. Muy crujiente. Quizás tiene un poquito menos del brócoli que el otro. Un poquito más aceitoso. Sí. La salsa tiene buen aspecto. Está rica. Está bien el punto. Quizás tiene un poquito menos de intensidad. El buñuelo estaba muy bueno. Muy bueno. Pablo, atención. Tenés tus últimos 5 segundos para tomar una decisión. Estás eliminado de la competencia. Muy bien. Estuvo bien la entrega. Escuchamos que estuvo todo bien lo que entregaron. ¿Es así, Pablo? Sin duda. Y Miguel, demostraste que podías ir aprendiendo y ir superándote. Y me parece que te hasta admiraste de vos mismo en más de una vez. Sí, totalmente, sí. Y yo admiro tu trabajo. Entonces, sentiste orgulloso y tu familia también, hasta dónde llegaste hoy. Y felicita a la Sol porque cocinó muy buena ley, que es lo que yo creo. Venite, Pablo, venite para acá porque seguramente lo querés saludar. Dale, un gustazo.
La verdad que fue un gustazo. Todo este tiempo. Vos sos lo más, cariño. Solo más. Venga, Juan, a saludar también. Roberto. Roberto. Rorro. Usted manda bien. Felicitaciones. Gracias, Juan. Súper agradecido. Súper agradecido con todo. Una experiencia hermosa. Así que muy contento. Todos nosotros estamos felices de, haberte tenido acá, de que te hayas animado. Cariño fue de todos y la verdad que me sentí cómodo el primer día. ¡Qué grande! ¡Ay! ¡Otro aplauso! ¡Te voy a tomar el otro aplauso! ¡Ahí va, Miguel! Ahí está, chicos. Se lo damos a tu chef. Gracias, Te doy el último beso. Dale. Y te despedimos con este aplauso. Como tú dices, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Tarcito, me voy. ¡Te queremos, Miguel! Estamos todos lagrimeando, un aplauso igual de grande para Sol. Felicitaciones, disfrutalo, te lo ganaste. Con este aplauso volvemos con el equipo naranja. Cerramos nosotros el pasaplato porque se viene la entrega del equipo verde. Adelante, vamos a ver. Estas circunstancias en las que decidió ponerlo su propio chef, el señor Juan Gafuri. Me despertó cruzado y... Sí, la apagamos. Nos pone de frente con esta situación. Uno de ustedes, después de esta devolución y de esta degustación, deberá abandonar la competencia. Está perfecto. Muy bien. Che, se ven muy lindos los pollos. Linda presentación, bien doraditos. A ver los buñuelos. 01. Lo voy a abrir, ¿eh? Anda abriéndolo, a ver. Mientras voy cortando el pollito. Está sabroso. A ver el pollito cómo quedó. Mira, el pollo tiene muy buen punto también, ¿eh? Muy bueno. Muy buen punto. El punto del pollo... Está muy bien logrado. El pollo está muy rico. Está muy rico. Muy rico. Increíble, ¿no? Llegamos a esta instancia que casi no encontramos errores ya para compartir. Que todo está rico, es bárbaro. Para compartir. Yo voy a probar uno. Agarre uno. Te voy a agarrar uno así. A ver cómo está ese. Tiene buena textura, quizá le falta un poquito de brócoli, ¿no? El pollo, el punto, ¿cómo está? Y sí, el punto del pollo se ve muy bien. Está perfecto. Rosado. Sí, sí. Qué difícil. Está demasiado parecido. Pero este está muy, este está muy, muy bueno. Juan, son tus últimos 5 segundos y tenés que tomar una decisión. ¡Ey, muy bien! Sole está eliminada de la competencia. ¿Viste? Qué competidora, ¿eh? Muy bien, muy bien. Excelente. Qué decisión difícil, escuchábamos desde acá. Muy difícil. O sea. Vos lo re disfrutaste, Juan, dale. Más allá de difícil. ¿Se pueden separar un poquito? No era tan bueno Gafuri, ¿eh? No. ¿Pablo? Bueno, en algún momento iba a pasar, los dos estaban en el mismo equipo. Creo que era un buen momento para que sucediera esto. Y la verdad es que estoy muy contento por lo que hicieron. Quizás puede haber una pequeña diferencia que hace que uno tome una decisión, pero la verdad es que casi no hay errores. Y eso es súper válido y la verdad que nos llena de orgullo tanto a Pablo y a mí
porque llegar a esta instancia de esta manera creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos como equipo, claro, haber logrado sacar muy buenos cocineros de este programa. Así que muchas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. ¡Ay, Sole! Escuchame una cosa. ¿Qué? Te escucho. Decir. Lo más lindo. Me lo llevo acá, mira. Ya lo tenés. Ya lo tenés. Me imagino que vas a cuidarlo. No, por digo supuesto. A él, obviamente, pero a la relación es lo que van, sí, a hacer. Una relación que si los hace felices van a sostener por mucho tiempo. Así que eso, pero mirá qué regalazo que te hizo pasar platos. Yo entré en esta competencia pensando simplemente en la cocina y nada, y sucedió esto maravilloso, estoy re contenta y además lo disfruté, disfruté el conocerte a vos y ver que sos igual fuera de cámaras, de cálida y a todos ellos que la verdad que nos la hicieron pasar súper bien, el equipo, nada, todo, me llevo cosas re lindas y estoy re contenta que ganaste. Vamos, vamos, eso está bueno, ¿viste? Que estamos contentos por todos los rincones. Bueno, hermosa, te voy a sacar el delantal. Seguro te vamos a seguir viendo por acá en tanto y en cuanto Gregory siga permaneciendo en la competencia. Con unas porras y en la carrera, vincha, claro, acá bancando la parada. Pero gracias, bueno, Karin, te despedimos, un placer. Bueno, sos gracias, hermosa, gracias. Me alegro que estés feliz. Que bueno, haya sido una buena experiencia para vos. Felicitaciones. Un aplauso grande para Sole. Que me gustó porque se despide contenta, ¿eh? Sí. Bien, Gregory. Gracias. Viste una de cal y una de arena, porque la otra vez te ganó ella, que te mandó a zona de riesgo. Sí, ¿y no, esta vez? No, la verdad es que una buena competidora y me gusta porque me motiva. Eso es algo que es lo que más me gustó. Era un momento tenso, quien ganara, esto era espectacular, pero me apoyaba en todo, me motiva. El compartir acá con los chicos, ella ahí todo el día, es como que... Se los ve. Se los ve a todos muy compañeros, sí, y se ve entre vos y Sole, no, ese compañerismo, conocerla, ese fuera de la competencia amor y todo, sano. Que es lo que más amo, cocinar, y estoy aprendiendo desde que la conocí, la verdad que es lo mejor que me ha pasado y bueno, y espero que sea. Ay, sí, me encanta. Me quiero enamorar. Pongámosle fecha a nosotros. Me quiero enamorar. Escuchá, en un mes entramos, vamos. Bueno, un aplauso grande, gracias, Greg. A seguir, vamos, con todo. ¿Eh? Felicitaciones. Vamos. Ahí vuelve Gregory entonces con su equipo verde. Está Gafuri, está Macei, está Roberto, estamos nosotros, estamos todos. Se viene la segunda ronda de cocina. ¿Qué es lo que tienen que preparar los cocineros? Ok, algo quizá medio español porque hace pensar un poco a una paella. Es un guiso de arroz bomba con costillita de cerdo. Bueno, bien. Ya sabemos entonces la preparación que, exacto, tienen que realizar. Que como decimos siempre también... El tema del arroz es complejo, parece una pavada, pero no lo es. La cocción, el caldo, el sazonado. Bueno, tienen que seleccionar a los cocineros que van a trabajar en esta segunda ronda. Vamos a comenzar por vos, Juan. Dale. ¿Sí? ¿Estás listo? Arrancamos. Adelante. Muy bien. Recetón de arroz. Vamos a arrancar para esta receta con Julia. Vamos. Vamos, Julia. Vamos, Julita. Vamos, Julia, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Y quien va a competir con Julia en esta ocasión va a ser... ¡Nasa, vamos! Vamos, Nasa, ¿eh? Suerte, ¿eh? Dale, Nasa, suerte a los dos, ¿eh? Vamos. Bien, seleccionados los cocineros del equipo verde. Y ahí va, Pablo Macei. Muy bien. Los tengo ahí, en diagonal. Antonio. ¡Vamos, Tony! Vamos, el cocinero. Dale, Tony. Y quien va a competir con Antonio es una pareja que se van a sacar chispas. Va a ser Lucas. ¡Michael! Dale, Luquita, también con todo. Hay que darlo todo, hay que dejarlo todo. Estamos en instancia de semifinal. Es a todo, nada, la tribuna lista. Sí, así me gusta, vamos, Robert, entonces. Vamos, vamos. A cocinar. Vamos, vamos, chicos. Vamos. Cebolla, tomate, un poco de ajo. Vamos, lleva un puerro, vamos. Ya ponemos el agua
a hervir para blanquear el tomate en la chiquita y en la grande hacemos el caldo. Vamos. Dale, vamos. Apio, cebolla y zanahoria, un caldo corto, poca cantidad de agua. Bueno. Así hay una rápida concentración. Bien, vamos. Directo, cacerola. Mete adentro, mete adentro. Y empezá a cortar las costillitas en la tabla blanca. Sí. ¿Vas a buscar las costillas? Elegiste tres lindas. En el medio, mirá las que no tengan nervio. Tomillo, si querés. Bueno, Julita, acá Hola. Estamos. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo estoy bien, estoy así como muy movilizada, viste que Super. No es fácil. Recontra. Como ir despidiéndolos. Sí, exacto. ¿Vos cómo es estás? Intenso. Yo estoy muy contenta. Te quiero así, contenta, así, con energía, vamos, con esa actitud sí. que tenés siempre. Recontra, mira. ¿Eh? Ahí eso, va, eso. Ahí va. Mucho merd. Mucho éxito. No te toco porque toqué el cerdo, mira. No importa, no pasa nada. Muy bien. Adelante. Viene usted. ¿Qué haces, bombonazo, vos? Me emocioné. Ay, ¿es la cebolla? No, sos vos. No te creo nada. La cebolla. No te creo nada. Ay. ¿Eh? ¿Cómo cuesta cortar cebolla? Es la cebolla fuerte, la cebolla fuerte, ¿viste? Terrible. Es tremendo, es tremendo. ¿La vas a marinar un poco? Pimienta, le vas a poner un poquito de pimentón, ají molido. ¿Eh? Perfecto. Dale. Acá hay que empezar a poner el agüita para que se arme el caldo, ¿eh? La busco. Porque el reloj... Corre, corre, vamos, vamos, Nata, te dejo. Éxitos. Gracias. Dale. Muchas gracias. Ay, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Eh? ¿Qué va a la buscar? Sazón, la sazón. ¿La sazón? ¿Qué, la sazón? ¿Qué sería en este caso? ¿Eh? ¿Eh? Pimentón, ají molido. Qué bueno sería que haya un frasco de sazón. Sí. ¿No? En donde todo está ahí adentro, sazón, ¿no? Sazón, qué corridas, qué Masei. Corridas que hay hoy. ¿Cómo estamos, Masei? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sazón, Masei. Quiero esas costillas que tengan sabor antes de tocar la sartén. Bueno. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Te noto como un poquito más acelerado que otros días. Manejalo eso, ¿eh? Porque llegaste hasta acá manejando eso. Perfecto. Así que vamos. Seguí manejando eso, dale. Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias. Vamos, Luqui, me gusta esta boina. Bueno, me gusta. Gracias. Y acá estamos con la gorra de la suerte. Sí. Ah, como te acordás, sí. Ah, pero qué avanzadas que tenés tus costillitas ahí, sí, veo. Sí, ya estamos. Ya estamos en la costilla, el caldo. Qué rico con este frío, un caldito, ¿no? Bueno, Tony, a estar alineado, sí, enfocado. Es el video. ¿Eh? Bueno, gracias. Y a disfrutar. Bueno, gracias. Dale. Tony, gracias. Vamos, con gracias. Todo, con esa borra, gorra de la suerte. Gracias. ¡Vamos, Tonio! Bueno, gracias. Limpiate claro, bien sí. los tomates. Y esta lo vas mirando, ¿eh? Pues no quiero que se queme nada. Nuestros chefs en un minuto tienen que abandonar las cocinas. Juan, un minutito. Un minutito para hacer los últimos chequeos. ¿Eh? Dar las últimas indicaciones. Pablo, en 45 segundos aproximadamente deben abandonar las estaciones de cocina. Mira, 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1 el arroz. ¿Sucedió eso? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sonó la campana, el señor Juan Gaspuri ya está acá. Gracias. ¿Listo? Sí. Excelente. Entonces, chef, por favor, a ir del otro lado del pasaplatos. Gracias. Están recibiendo muy buenas preparaciones, así que con esa expectativa, con la vara bien alta. Ubicados nuestros chefs, nosotros, Robert. Y acá estamos. Cerramos el pasaplatos. Exacto. Y nos quedamos de este lado.
¿Cuánto alcohol pusiste? Ah, poco, no, poco, poco. No mucho. Ahora vamos con, dale, vamos con el arroz. Arroz adentro. Esto caldo, ya está. Todo. La, ¿todo? No, no, más o menos la mitad de este. Eso, listo, estarán más o menos 100 gramos. Eso, perfecto. Ahora lo nacarás un poco. Claro. Y ahora las costillitas de cerdo. Adentro, ahí, que se vayan, justamente mezclamos. Poner las costillitas, vamos, perfecto, sí me gusta. Acordate el sazonado importante. Se ve que hay verdura, utiliza un colador para evitar que toda la verdura le vaya cayendo el arroz. Uno más, ok, ahí lo deja cocinar tranquilo. ¿Y cuál es la cocción? Así, así esto, con la cuchara, cuando ves que se... Vamos tirando abajo el arroz. Perfecto. Para hacer de manera que haya una cocción homogénea, ¿ok? Un espectáculo. ¿Estamos? Perfecto. El número uno, eso. Vamos. Que no lo escuche. No, Juan, ¿eh? Así, así. Como que no lo escuche Juan. Vamos de no, este no, lado no. Ahora, ¿qué te parece? Hola, Rob. Ela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá las costillitas ya está, ¿eh? Ya están doraditas. ¿Mojaste? ¿Pusiste vino blanco? ¿Pusiste todo? Vino blanco. ¿No? Vamos con las costillitas acá adentro. Costillita, ahí. Bueno. Tres son más que suficiente, ¿no? Las tres más gorditas pones. Ahí. Que tiene más carne. Ahora voy probando. Ok, si perfecto. Poner. Adentro, ahí. Esta ya de cala un costadito, la comemos después. ¿Te parece? Correcto. Vamos, mezclala bien. Empezamos con el arroz. Ah, lo filtra. Después lo filtras. Agarra todo y lo filtras. Ok, listo, perfecto. Me parece que la cantidad justa ahora. Muy bien. Vamos, colador. Arroz, dale. La mitad de esto. La mitad. Muy bien, un poquito más. Perfecto, listo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? De manera que las costillitas, ahí, sean bien, bien, dada vuelta, que no tenga arroz sobre las costillas, porque este arroz se tiene que cocinar. Y la de casa ahí. Y acordate que el proceso de cocción es con la cuchara, va tirando, no lo tiene que mover. Okay, tiene que moverlo despacito, pero no es como un risotto. Perfecto. Esto tiene que cocinarse bien despacito. ¿Estamos? Sí, estamos. ¿Estamos? Ya pusiste el arroz. Vamos, despacio, que va a ser lo fantástico. Bueno. ¿Cómo venís? Vamos, sí. Esto había que ponerlo bonito antes, pero ya está. A vos está haciendo una buena cantidad, me encanta. Sí. Una buena cantidad para todo. Ah, ok, perfecto, sí. Ahí de caldo estamos bien. El caldo calcula más o menos que la proporción son 3 a 1. Sí. Mezclarlo un poquito así, sin necesidad de moverlo mucho. Vamos a llevarlo a cocción. Quizá un poquito de pimienta. Sí. Y mientras está haciendo fuerte, ahora tiene que hacer la famosa lactonesa. Menos leche, porque eso te va a salir una barbaridad. Sí, poca leche porque rinde muchísimo, ok. Y acordate que hay que poner todo en forma progresiva, ok. Sí. No todo junto con la mayonesa. Exacto. Ahí, hay sal, pimienta, si quiere un dientito de ajo ya va a ser un alioli, pero también no es importante. Importante que vaya progresivamente a péndole aceite de oliva. Esto dejalo a cocinar así. No, no, dejalo así, perfecto. Mira, te lo pongo yo en 4 y venís muy bien así. Acordate que el arroz que está arriba de la costillita tiene que bajarlo, Sí, exacto. Está el arroz abajo porque tiene que cocinarse, si no se queda en la superficie y se mantiene crudo, ¿ok? Vamos. ¿Cómo venimos? ¿Cómo venís? ¿Qué pasó? Escúchame. Perfecto. ¿Más aceite? Escúchame, me falta una mano. Necesito agregarle un poco más de caldo a mi arroz. Dale, pero vamos no a ver. No puedo soltar. Vamos, no te preocupes, vamos. Ok. ¿Va a mezclar? Sí. Ok, vamos. Voy. ¿Si estás pesando? Sí. Perfecto. Ok. Ok, dale que venimos. Que se vaya haciendo. Pusiste mucha leche, eso cuando vos pones mucha cantidad de leche pide mucho más aceite. Okay. ¿Entendés? Para que se vaya espesando y sea una mayonesa, dice, una lactonesa. Que me lleve a mi casa, dale. Claro, ahí va. ¿Qué le pusiste? ¿Limón? Le puse, sal. Ahora le voy a poner unas gotitas de limón, ya le puse sal y le puse ajo, pero. Ajo, una puntita de ajo, una gotita de limón, anda mezclando que ahí la tenés. Chicos, apúrense, es importante que haga una buena lactonesa, que sea bien sabrosa, un poquito de limón, sal, pimienta, un dedo de leche. Y vamos a poner el aceite de oliva en pompa progresiva. Sal, pimienta y limón. Todos los arroces marchando con el cerdo adentro, que le va aportando sabor al arroz, se va cocinando. Pero hay diferentes colores de arroz. Diferentes colores, depende mucho del sofrito, ¿no? De cómo lo lograron. Este tipo de cocción tiene un grado de minuciosidad. Y el arroz, el punto. El arroz, el punto, el condimento. Es un arroz que no queremos trabajarle el almidón. No tiene tanto almidón como el carnaroli. Y después una lactonesa que tenga un poquito de acidez que le va bien a los arroces. La sí, 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 sí. A mí me gusta poner un poquito de limón al arroz siempre. Juguito de limón, unas sí, gotitas. Sí, sí, me encanta. Siempre lo levanta suma. Mucho. Lo... Sí, sí, sí. Sí, sin duda, suma. Ay,
Cocineros, cocineros, atención. Queda 1 minuto 50 segundos. También adelantado, Vaya finalizando las preparaciones, organícense para emplatar con tiempo. En general todos están emplatando, ¿ves? Que ya están tirando el arroz. Estamos bastante bien, Cari, ¿verdad que? Me gusta. Concentradísimos están todos. Quedan para ustedes los últimos 60 segundos. Oops. Último minuto, cocineros. Vamos, Julita, ¿estamos bien? Estamos re bien. Ay, ¿de qué se ríe, Julita? De los nervios. No, la alegría. ¿Y NASA? Estamos re bien. NASA. Bravo. Ahí estamos. Están dando el toque mágico, ¿ves? Ay, ay, ay. Están aportando el toque mágico, cariño. Debe pegarle un poquito de pimienta, un poquito de sal. Hay alguna gotita de limón que da vuelta. Probando a ver en dónde quedan mejor las costillitas. Cocineros, últimos 30 segundos. Eso. Vamos, 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 que queremos que la rompan. ¿Qué pasa, Juli? ¿Qué pasa, Juli? ¿Qué salió? Vamos, Juli, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Limpiale la carita, Nasa, limpiale ahí que tiene, vení. Está llorando arroz. Vení, mi amor. Estoy llorando arroz, como buena valenciana que soy. Ahí está. Olé. Ay, cuánta emoción, claro, de todo, ¿no? De la instancia que vivimos, de la presión, de saber que esto está cada vez más cerca del final, de las la preparaciones. La felicidad. Vas a crear esta amistad es entre ellos, ¿no? Claro. La felicidad, dice Julita. Bueno, cocineros, llegó el momento de ser evaluados, de definir esta ronda de cocina. ¿Están listos para eso? Sí, claro. Sí, ¿sí? Bonitos. ¿La tribuna está lista? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasará? ¿Roberto está listo? Sí, listo, listo. Vamos. Momento del pasaplato. Sensaciones y emociones encontradas. Llegó este momento, el momento de las entregas de esta segunda y última ronda de cocina del día de hoy. Vamos a comenzar con las entregas del equipo verde. Vamos, NASA. Dale, Julita. Vamos, belleza. ¿Me vas a buscar? Te paso a buscar. ¿Vas a buscar? Me gusta verlos así, con esas sonrisas. Con esa alegría, con esa satisfacción, el trabajo que está realizado. Esa es la número uno. Él también. Los dos, se quieren un montón. Un montón. ¿Están listos? Recontra. Suerte para los dos. Muchas gracias. Veamos qué sucede. Ahí va. Pinta. Suerte. Divino. A ver cómo está ese arroz. El arroz está muy cremoso. Sí, está bien el punto. Está muy bien el punto. Muy bueno. Una gotita más de acidez le hubiese venido bien a la lactonesa para levantar el arroz. Sí. Pero está muy bien. Mirá la costillita, si le quedó bien. A ver. Muy rico el arroz, El cerdo le faltó un poquito de sazón para mi gusto, en realidad. Más por ahí lo llevaría. A ver, te sirvo el otro. Ese. Hay algún detallito que vas a encontrarlo rápidamente hoy cuando lo pruebes.
cebolla un poquito más de cocción o más chiquita. ¿Más cocción le hubieras dado? A la cebolla. Ah, a la cebolla, sí. A la lactonesa le falta sal. Y a ver el cerdo. El cerdo está rico. Me gustó. Juan, atención. Espera. Están corriendo tus últimos 5 segundos para decidir. Julita, estás eliminada de la competencia. Igual mira cómo me río. Me río yo, lo todo junto. Todo junto. Todo junto. ¿Cómo lo viste, Juan? Juli, felicitaciones. Gracias. La verdad, de nuevo, creo que llegamos a un punto todos en donde están cocinando muy bien. Quizás me decidí un poco por el de NASA, porque faltaba un poco de sazón a la lactonesa, quizás también al cerdo. Pero después el arroz estaba bien de textura, los dos estaban perfectamente logrados el arroz, cosa que desde el inicio venimos hablando, ¿no?, del producto del arroz, sí, cómo lo utilizamos en Argentina, y la verdad que los dos estaban en su punto perfectos. Uh-huh. Pero bueno, hay que hilar fino y la verdad es que creo que en relación uno con el otro le faltaba un poquito más de sazón a la lactonesa y al cerdo para que estuviera más redondeado. La verdad, felicitaciones. Bueno, gracias. Una genia, muy bien. Me hicieron muy feliz, ¿entienden? Gracias, Juan. Muy bien. Gracias. Muy bien, todo lo que lograste. Estoy muy feliz. Muy feliz del camino recorrido y estoy muy feliz de todo lo que aprendí, de todo lo que me enseñaron, tanto vos como Pablo, como Roberto, el acompañamiento de Roberto, amoroso total de mi corazón. Y esa gente que está ahí es lo mejor que me pudo haber pasado, la verdad. Son lo más. Los amo y soy feliz. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sos un ser bellísimo, 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 Juli. No te lo digo solo yo. Todos, todos acá lo saben. Y sos una gran cocinera. Te voy a sacar el delantal. Ay, este delantal que me hizo tan feliz. Que me hizo tan feliz. Ahí está. Se lo entregamos. Ay, un arito. Un arito, mira. Se lo entregamos a Juan. No, espera. ¿Qué? Mira, así. Ahí va. Gracias. Te queremos, gracias. Julita. Gracias, Juli. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo lo mejor. Todo lo mejor. Vamos. Te queremos un montón. Gracias. Gracias por tanto. Gracias. Un aplauso. ¡Un aplauso grande, grande, grande para Julita! Es un ser tan luminoso, Julita. Bueno, NASA, mira tu gesto. Gracias. Tu gesto. Cuando se abrió el pasaplato y te diste cuenta que seguías en carrera. No lo podía creer. Fue, ¿viste como cuando uno dice literal, se me cayó la mandíbula? Así, ¿no? Quedó. ¿Qué? ¿No? No lo podías creer. Todavía estoy temblando. Para mí era la candidata. Para mí este fue el batacazo. Di un batacazo hoy. Vamos, hoy, bueno, sí, ¿estás contento? Sí, a festejar entonces, felicitaciones. Gracias, vamos, vamos, vamos. Está muy bueno. Bien, NASA, volver con el equipo verde. Muchas felicitaciones. Juan ya está tomando su posición del otro lado del pasaplatos. Nosotros cerramos el pasaplatos porque se vienen las últimas entregas del día, las entregas de los cocineros del equipo naranja. ¿Listos? Adelante, Luquita. Vamos, Tony. Cada uno con su amuleto, ¿eh? Claro. Él con la gorra, él con la boina. La boina. ¿Eh? Bueno, que les traiga suerte el amuleto. Las entregas fueron
realizadas, uno de estos platos será devuelto y un cocinero quedará eliminado de la competencia. La definición a la vuelta del corte. Ya venimos. ¿Quieres jugar en el mejor casino online? Regístrate en BetWarrior y juega de forma simple y segura. BetWarrior, mira. BetWarrior, el sitio líder de entretenimiento online. Deposita y retira tus ganancias en forma instantánea. Regístrate ahora y accede a un bono de bienvenida del 200% en casino. BetWarrior, apuestas online. Con Suavestar, tu colchón y tus sueños duran mucho más. Ingresá ahora a suavestar.com.ar y elegí el tuyo. Con Suavestar, disfrutar más es sencillo. ¿Sabés por qué los colchones Suavestar se hacen con telas de alta calidad? Porque así duran mucho más. Como tus sueños. Con tu Suavestar, disfrutar más es sencillo. Suavestar, colchones y somieres. ¿Sabías que tu vida es mucho más fácil con los electrodomésticos Smart Life? Si vienen tus suegros de sorpresa, smarteala con tu horno eléctrico y prepara un pollo al espiedo que los deje con la boca abierta. Haceme caso, con Smart Life, smarteala. Smart Life, enciende emociones. Sif Bioactive tiene una nueva fórmula que es la más concentrada del mercado. Rinde 60 lavados más y, como si fuera poco, tiene 100% activos biodegradables. Cámbiate a Sif. Seguimos en Pasaplato, seguimos viviendo estas semifinales con mucho nervio, con mucha ansiedad, con mucha expectativa. Está pendiente la definición de nuestro chef sobre estas entregas. A ver qué sucede. Bueno, ¿avanzás con, vamos, con el primer, con la primera entrega? A ver, dame. Tiene buena pinta el arroz, el cerdo también. ¿Arranco yo? Sí. Bueno, a ver el arrocito. ¿Qué te dice? Está muy sabroso. Para mi gusto. Sí. Para mi gusto, poquito pasado el arroz. Poquito. Sí. Apenas, pero está muy sabroso, está sí, muy sí, rica sí. La base. La, sí, sí, sí. El sofrito, el caldo se siente en el arroz. Un minuto menos y hubiese estado perfecto, te diría. Sí. ¿Y esto qué opinas? La lactonesa está buena. El cerrito no lo probé. A ver. Tiene buena pinta, ¿eh? Se ve muy bien. Esto era lo que te decía yo. Sí, tiene esta, un lindo dorado. Este dorado. Muy bueno. Muy bueno. Y te acompañó también. Herbácea. Muy hierba. Hierba. Y va muy bien con el sabor, sí, del arroz. Muy elegante. A ver este otro. Bueno. Unos limoncitos quemados tiene arriba. Tiene unos limones quemados. También tiene un buen dorado. Sí. Y te cuento a ver el sabor del arroz. Sí. A ver. Yo probaría, siendo este un momento tan importante, un poquito más de ahí abajo. A ver. Porque es donde quedó un poco más el caldo, ¿no? La presentación no lo favoreció mucho por la cantidad de arroz. Mucho, sí. Está rico. El punto creo que está un poco mejor. Está mejor logrado. Este tiene un poco más de concentración del sofrito, el otro. ¿No? El chanchito. Está bueno. Riquísimo. Bien logrados los dos platos, pero están bastante diferentes entre sí, ¿no? Este tiene un poquito más de caldo, más concentración de la cocción del sofrito y demás. Sí. Quizás apenitas pasado el arroz. Muy poco. Ese
tiene un poquito menos caldo, tiene buen sabor. Se siente como laurel, me parece, o... Bueno, yo le sentí algo de hierba interesante a este arroz. Pero no así la concentración del sofrito, quizás. Los cerdos están muy buenos. Ambos cerdos están buenísimos. La lactonesa están sabrosas. Es que ya para mí tiene un poquito elevado el ajo. Pablo, tenés 5 segundos para tomar una decisión. Tony, estás eliminado de la competencia. Venía parejita la cosa, ¿eh? ¿No? Por lo que íbamos escuchando, que iban ustedes haciendo gestos y demás. Pablo, ¿qué te decidió? Ya te digo, los cerdos estaban... Se lucieron, para mí. Los dos estaban muy, muy buenos. Doraditos, sin grasa. Se soltaban, una delicia. Y acá faltó un poquito de tomate, faltó un poquito de, viste, de acompañar la cocción del arroz con esa preparación del sofrito, viste, que se ve que el arroz está con menos color, viste. Faltó un poquito de lograr lo pedido, que era esa situación de cremosidad. Yo, en tu lugar, estaría muy contento porque cocinaste muy bien. Así que tenés todas mis felicitaciones. Gracias, Pablo. Y te voy a dar un abrazo. Gracias. ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! Ahí está. ¡Vamos, Tony! Bueno, sos un grande. Gracias, Polito. Sos un grande. Gracias por haberme elegido al principio. No. Un placer. Gracias por haber... Gracias. La verdad, para mí es un gran orgullo. Bueno. Cada uno de los que se van es un dolor por adelantado, bueno, pero creo que hay siempre algo bueno para ver acá y mucho más bueno que una pérdida. Bueno, gracias. Un placer. Bárbaro. Gracias, ¿no? Además, Tonio. Sos un guerrero. Sí, sos un luchador, un guerrero. Sí, lo fuiste acá en Pasaplatos, que te sobrepusiste y lo sos en tu vida. Sí, ¿eh? Sí. Así que esa es la actitud que te trajo hasta acá. Bueno, y es la actitud que te va a hacer seguir adelante. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a toda mi familia, a mis amigos, a mi banda, a Mr. Lynch y a Banff. Vamos. Antonio, te voy a sacar el delantal. Vamos, Antonio. Escuchame una cosa. Lo único que te voy a pedir, muy especialmente, no pierdas esa sonrisa. Nunca. ¿Eh? Nunca. Que siempre tenés cuando llegás, cuando saludás, cuando cocinás. Tal cual. ¿Eh? Dale, gracias. ¿Dale? Sí, te entregamos el delantal a Pablo. Siempre está lleno de alegría. Que tenemos algo acá en el bolsillo. Mirá que hay algo en el bolsillo. ¿Qué hay? A ver. Ah, no, el teléfono. Todas felicitaciones vas a encontrar el celular. ¡El celular! Imagínate que lo deja acá. Te hubiéramos investigado todo. Todas. No, felicitaciones. No, no, se complica. Peligro. Toma, mi amor. Qué peligro. Gracias, Cari. Te queremos. Gracias. ¿Eh? Gracias. Gracias, Antonio, a vos. De nuevo. Aplauso grande, grande. Tony. ¡Bravo, Luquita! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Bravo, señor! ¿Qué estás emocionado? ¿Qué te emociona? No, que es lindo todo esto. Tony me hizo reír mucho. Y nada, son cosas que... Son un montón de emociones, son un montón de emociones. Parece mentira, ¿no? Porque no deja de ser una competencia en un programa de televisión. Pero la realidad que es lo que pasa, es lo que vivimos, es lo que nos atraviesa. El amor, el cariño, el ir conociendo todas estas personas hermosas, con lo que nos quedamos, ¿no? Y bueno, y eso nos pasa y es lo que expresamos. Sí, totalmente. Vos sentiste feliz y orgulloso porque seguís en carrera. Contento. Ahora bien, para levantar un poquito el espíritu, lo que vamos a hacer es que hacerlo bailar un poquito. ¡Vamos! ¡Dale! ¿Te bailás un poquito? No sé qué va. ¡Dale! Y viene Juan. Juan, te venís. Y que venga, vamos, Juan, viene Robert.
equipo naranja. Felicitaciones. Bueno, gracias. Felicitaciones, Luqui. Bravo, bravo, bravo. Qué lindo baila, ¿eh? ¿No viste? Qué swing, qué talento. Está muy inspirado. Mucho talento, mucho talento. Bueno, los cocineros que hoy lamentablemente se despidieron de Pasaplatos, que quedaron eliminados por el equipo del señor Pablo Massey, Miguelito y Tony, y por el equipo del señor Juan Gafuri, Sole y Julita. Mañana seguimos viviendo estas intensísimas semifinales en Pasaplatos y el próximo viernes conocemos al gran nuevo cocinero de la televisión, chef. Muchísimas gracias. Placer, placer. Enorme. Enorme, enorme. Ah, Rorro. Un placer, como siempre. Ay, no me suelta. A ustedes los quiero un montón, con el corazón. Vamos, por todos los que tengan que cocinar mañana a venir, pero alineadísimos. Muchas gracias a mi gusto por las riquísimas empanadas que disfrutamos todos los días. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana. Tengan una hermosísima tarde. Besos, chao. ¡Chao!